Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de Digimon Card Game, aunque antes quería hablar sobre el vídeo que subí el otro día. Lo primero, pedir, entre comillas, perdón, porque muchos de vosotros os pensasteis que me iba de YouTube. Por poner un título, nos vemos. Oye, que nos vemos y ya está. Es que literalmente no podía poner en el título: no, es que este fin de semana no vais a tener ni vídeos ni directos porque voy a estar en un torneo de las Digicartas. Así que, pues bueno, no vais a tener ni vídeos ni directos. Pues puse nos vemos, que fue lo primero que se me ocurrió. Y ya está. Y la gente: ay, Casesín, que se nos va, que se nos va. Muchos salseros, ¿eh? Muchos salseros. De hecho, ese vídeo ha llegado a las 9.000 visitas. Hay que ver la salsa, lo que os gusta. Es realmente increíble. Sin embargo, quitando la cosa de que la mayoría de vosotros fueseis unos seres de luz en los comentarios, de verdad, la mayoría de los comentarios fueron preciosos. Oye, ¿por qué esto no en todos los vídeos? ¿Por qué solo aparecéis cuando supuestamente me piro y decís: ah, no, Casesín, no te vayas? Si os da igual, os da igual, seréis cochinos. En fin, en este videito venía a comentaros, es broma obviamente, venía a comentaros, bueno, parcialmente broma, el tema de cómo fue el viaje, que muchos de vosotros os habéis interesado, de cómo fue el torneo. Hablaré primero de cómo fue el viaje y luego a la gente que se interese por Digimon Card Game, que quiera ver el resto del vídeo, pues adelante. Primero hablaré un poquito del viaje, que fue bastante bien, mucho mejor de lo que me esperaba. 2 horas para ir, 2 horas para volver. Al final iba con Mario, que siempre con Mario voy súper, súper cómodo. La verdad es que me hace sentir muy, muy cómodo, muy tranquilo. Y luego aparte con el Hamut, que nunca había viajado con él. Bueno, hace mucho que no viajo con prácticamente nadie, pero nunca había viajado con él. Y ya, eso sí que me tenía un poquito más estresado, pero muy bien, muy cómodo. Os recomiendo para todos aquellos que tengáis problemas de estómago que os compréis antes de salir un blister de estos. Fortasec, maravilloso. Cierra totalmente lo que es el ano. Así que creedme que os harán los viajes bastante más sencillos. Nada, pero muy bien, de verdad, muy bien. De verdad quería daros las gracias por el apoyo en los comentarios, por todas las cositas bonitas que me dijisteis y por los ánimos. Y ya estamos de vuelta, obviamente, ¿no? Ya lleváis unos cuantos días con varios vídeos al día, con los directos y todo lo demás. A pesar de que mañana me vuelvo a ir de vacaciones, mañana jueves y viernes no voy a estar. Voy a estar de vacaciones con mi señora en un pueblecito. ¿Por qué? Porque huimos de las fallas. No nos gustan las fallas, somos de aquí de Valencia y las odiamos bastante fuerte. Así que huiremos lo más fuerte posible. Pero de nuevo, volverá a la normalidad a partir de la semana que viene, sin ningún tipo de problema. He dejado ya varios vídeos programados, así que no vais a quedaros sin contenido. Sin directos sí, por desgracia, pero sin contenido aquí en YouTube no os vais a quedar. Así que de verdad, mil gracias por el apoyo en el vídeo. Espero que a partir de ahora, bueno, ojalá a partir de ahora eso siempre fuese en todos los vídeos, porque hay gente que solo aparece cuando piensa que me voy, pero de igual manera quería agradeceroslo, ¿no? Y ya dejando un tema, ese tema al lado, vamos a hablar del torneo de Digimon. Hay bastantes cositas que quiero comentar. Uno, nunca más, que esto seguramente sea el título del vídeo, nunca más voy a volver a jugar de esta forma. Nunca más voy a intentar jugar un deck meta por el simple hecho de que sea meta, incluso si a mí no me gusta. Fui a este torneo con muchas ganas, con ganas de hacer una buena performance, de hacerlo bien, de pasármelo bien. También de conocer a muchísima gente, que conocía a un montón de gente súper, súper maja, a los cuales solo había tenido el placer de hablar con ellos por YouTube, por chat, por Discord y cosas por el estilo. Y de verdad, un verdadero placer conoceros a muchos de vosotros, a los buenos de los Hachos, a Madilis, a un montón de personas y gente muy buena jugando a este juego de cartas, ¿no? Así que simplemente, muy contento por ese aspecto, pero nunca, nunca más, en el caso de que esto se repita, volveré a jugar un deck meta por el hecho de que sea meta. Se notó en varias cosas. El deck funcionaba solo. El deck funcionaba literalmente solo. Ahora os hablaré un poquito sobre el deck y las pocas quejas que tengo al respecto del mismo. Pero el deck iba volando. El deck iba volando, es híbridos azules, para quien no lo sepa, os lo pongo por aquí por pantalla. Es posiblemente uno de los mejores decks del formato, junto con, pues bueno, híbridos amarillos, que es muy, muy, muy controlero, también híbridos verdes e híbridos rojos. Al final es un juego de cartas. Esto es algo que no se puede olvidar, y si robas bien, hay ciertas barajas que te van a partir al medio. Se vio con híbridos rojos, se vio con híbridos verdes, pero híbridos verdes ha demostrado ser una de las barajas más estables de lo que es el formato actualmente. Mete mucho control y al mismo tiempo muchísimo agro, con lo cual, pues bueno, si juntas las dos mecánicas más poderosas del juego en una sola baraja, pues ahí tenemos híbridos verdes y funciona increíblemente bien. Híbridos verdes que ya todo el mundo sabía que iba a funcionar bien.
se sabía, se había visto en matchups, se había visto en partidas de gente de la versión japonesa, entre comillas. Ya sabéis que los japoneses llevan con esta expansión muchísimo más tiempo. Y sí que es cierto que en Japón, lo que es el formato BT7 fue mucho más fuerte para Azul porque esta carta aún no estaba limitada. Yo, de hecho, no me imagino cómo era jugar contra híbridos azules con 4 Ice Wall, porque tenía que ser increíblemente desagradable. Sin embargo, ahora mismo no es tan fuerte y otros decks, gracias al baneo de Ice Wall, pues se han visto un poco más potenciados. Incluso me atrevería a decir que como también ha recibido un poco de ban ese mazo amarillo con los únicamente un Reinforcement Memory Boost, que lo que hace es recuperarte una vida, robar otra carta, etc. Pues básicamente el único deck que no se ha visto nerfeado, por así decir, ha sido, junto con híbridos rojos, también híbridos verdes, que han demostrado ser dos barajas que han dado bastante caña en este fest. Mucha gente dándoselas de inventor de la rueda. Ay, todo el mundo decía que verde era tier 3. No sé qué, yo no sé dónde han visto esa gente los tiers. Pero bueno, yo en todos los tiers que he visto y en simplemente leyendo un poquito lo que son las cartas, nunca pensé que verde iba a ser tier 3. Y oye, ni muchísimo menos. Verde ha pegado una auténtica estompeada en muchos de los torneos, en muchos de los Digifest de este, bueno, de España por lo menos, que son los que conozco, no sé cuándo se desarrollarán los demás, pero Verde ha demostrado ser un mazo más que poderoso junto con muchos otros. Lo bueno de este formato es que parece ser que con los baneos y con las limitaciones, oye, pues hay cositas bastante interesantes que jugar y bastante variadas. Una de las cosas que me gustó mucho es que me enfrenté a muchos mazos distintos y eso está bastante bien. Pero quitando eso, de nuevo, nunca volveré a jugar un mazo que no me apetezca jugar. Y este mazo no me apetecía jugarlo. No me gusta. No me gusta. Mira que llevo jugando azul las últimas dos expansiones. Pero ha llegado esto y a mí me parece desagradable. No me gusta. Ya está. No me gusta. Aquí es donde entra un poco mi estupidez y mi forma de ver el juego de cartas. O mi forma de ver los juegos competitivos, ¿vale? Esto no me convierte ni en mejor ni en peor persona. Es la forma que tengo yo de pensar, ¿vale? No quiero que la gente me diga, oh, Cafecín, muy bien. Muy bien porque no te ciñes al meta. Muy bien, Cafecín, eres un ser de luz. No, ni muchísimo menos. De hecho, soy subnormal. Porque debería centrarme mucho más en el meta y debería practicar mucho más el meta. Los decks tier 1, tier 0, etc. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque soy retrasado. Tengo la absurda teoría, o el absurdo pensamiento, de que si estás jugando un juego de cartas, aparte de que dependes mucho de la suerte, que es así, porque es así, luego obviamente hay jugadores que ganan varios torneos que te demuestran que no todo es la suerte. La habilidad es muy importante y la práctica es muy importante. Verte en muchas situaciones, haber practicado esas situaciones y saber qué tienes que hacer en según qué cosas, en según qué momentos, etc. Si ahora juego un Tamer, si ahora juego un Digimon, ese tipo de situaciones son muy, muy, muy determinantes y solo las sabes si has jugado muchísimo. ¿Cuál es el problema? Que yo no he jugado una mierda. La gente que ha ido a este torneo me estuvo comentando que estuvo practicando la semana anterior, pues a lo mejor, yo qué sé, una barbaridad de partidas. Yo qué sé, imagínate 20, 20, 30 partidas al día. Y yo he jugado 20, 30 partidas en los últimos 6 meses. Pues es normal que soy peor jugador. Practico mucho menos y demás. Y encima, juego un deck que no había practicado aún, que sería el deck azul, simplemente porque era meta. Y de nuevo, pues no lo volveré a hacer porque mi forma de ver las cartas o mi forma de ver la competición es que si juegas un deck tier 1 o si juegas algo tier 1, tier 0, etc., estás abusando mucho más de lo que es cómo está creado esa carta o cómo está creado ese objeto o lo que sea, y estás abusando de ello porque está un poco desbalanceado y por lo tanto no eres tan buen jugador, sino que simplemente estás aprovechando el bug, ¿no? Como diría Willy Rex. Esto es simplemente mi forma de pensar, no tiene por qué ser así, es como lo pienso yo. Luego me podéis decir en los comentarios lo que queráis, es mi forma de pensar y va a ser así. He competido muchos años, entre comillas, o he jugado muchos juegos competitivos durante todos estos años y siempre he huido de lo que son las mecánicas más abusivas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo, pero yo juego mucho al League of Legends y cuando un personaje está roto en un parche, yo ese personaje no lo toco, porque considero que si juego con ese personaje y abuso de sus mecánicas porque está roto o por lo que sea, no estoy ganando porque yo sea mejor jugador, sino que estoy ganando porque estoy abusando de algo roto. De hecho, esto me pasa mucho con lo que sería el Teamfight Tactics, el juego de Riot de estos de autochess, que no me termina de gustar porque tengo esa sensación. El parche bufa una composición y si juegas esa composición por norma general vas a ganar, y una vez la nerfean, esa composición pasa a ser una mierda y pasas a la siguiente que sea God Tier, la siguiente que mejor funcione, y así constantemente. Es la sensación que siempre he tenido con este tipo de juegos, y no me gusta, no me gusta porque jugarlo lo fuerte mecánicamente o lo fuerte según el metajuego,
creo que no hace brillar tantísimo lo que es tu habilidad y hace brillar lo que son las cartas rotas, ¿no? Pero bueno, es de nuevo mi forma de pensar y no es la que podéis o debéis tener, cada uno que juegue a su forma. De hecho, este deck pues ha funcionado muy bien, como era de esperar, a pesar del resultado. El deck ha funcionado increíblemente bien y a pesar del tropiezo que tuve en la segunda ronda, que ahora os comentaré un poco cómo fueron las rondas, el deck ha funcionado increíble. Jugué un total de 6 rondas, de las cuales perdí 4. Gané la primera, perdí la segunda, gané la tercera, perdí la cuarta y a partir de ahí lo perdí todo. Ya estaba un poco mental boom a partir de la cuarta, ahora os explicaré por qué. Y este es el mazo que he utilizado junto con el side deck, que en el side deck llevaba 2 Mecanoris, las conchas y no me acuerdo qué más llevaba. No me acuerdo qué más llevaba, pero al final, pues bueno, bastantes cositas llevaban en el side deck interesantes. Pequeños problemas de este mazo, o por lo menos el problema más gordo que le veo. Esto. No me gusta. No me gusta. Al final al mazo le hice bastantes cambios el último día, de cara a intentar ser más competitivo. Estuve pidiendo ayuda de la gente que más sabe, porque es al final de la gente es al final la gente que ha jugado más partidas. Y yo no quería meter su Sanomon en el main, y más aún después de darme cuenta de que si llevas solo uno es bastante nocivo. No significa que si llevas solo uno no puedas ganar, pero yo, las experiencias que he tenido es que si llevas uno, por norma general, vas a hacer Susanomon y en el siguiente turno tu rival te va a hacer Susanomon y te va a estampar y ya está. Y es un poco desagradable, la verdad, porque gastas tú tu energía, gastas tú tus recursos, matas a algún bicho del rival y luego, en el siguiente turno, por lo que sea, en alguna situación he visto que, yo qué sé, que chequeaba un Susanomon en security o que un Susanomon se iba al botón del deck. Pues bueno, juego mi Susanomon, que a lo mejor no tiene respuesta. Siempre la tiene. Siempre tiene Susanomon en la mano cuando tú has jugado Susanomon. Entonces, pequeñas quejas de esta carta. No es que sea mala, de hecho es buenísima. Pero creo firmemente que si no llevas dos, estás troleando. O llevas dos o no llevas ninguno. Y yo llevaba uno y la mayoría de las veces no me sirvió para nada. Y el resto del deck pues funcionaba muy bien. Los Modokis para enfrentarte a la mayoría de los matchups que ganan mucha memoria. Y luego, pues bueno, los Sorayous, que me he dado cuenta de que es la carta más fuerte del juego. Increíble. O sea, por ejemplo, en uno de los mirror que tuve, no vi ninguno de estos y mi rival sí. Y básicamente, pues perdí. Perdí instantáneamente. O sea, esta carta es la mejor del juego para mí. La mejor de azul, con demasiada diferencia. Es súper, súper fuerte. Y con un mazo como este, que quita sources, pues obviamente funciona increíblemente bien. Pero el deck funcionó muy bien, estuve muy contento con lo que es el resultado, sobre todo hasta la ronda 4, ya os digo, a partir de ahí hice mental boom. Y os voy a comentar un poquito las partidas. Ronda 1, 2-0 contra Yesmon. El rival hizo pila perfecta de Yesmon, me quitó 4 vidas, que por cierto muy majo el chico, me reconoció y me puso un tweet y demás, me hizo ilusión, la verdad. El chico muy majo. Y me quitó 4 vidas en turno 1, y luego a partir de ahí su Yesmon o su mesa no volvió a atacar nunca más. Asquerosidades de híbridos azules. Por eso os digo que no me gusta jugarlo meta, porque tengo la sensación de que es muy asqueroso. Pero bueno, estuneaba mesas de 4 o 5 bichos y es que no se puede hacer absolutamente nada. Súper fuerte, te devuelvo cosas a la mano. Desagradable a más no poder. Segunda partida, Blue Hybrids. El primer mirror y el que os digo seriamente que debería haber ganado. Y os explico por qué. 1-2, ¿vale? 1-2, gané una partida creo que bastante holgada, o sea, no creo que mi rival tuviese oportunidades para ganarme. Y las dos partidas que perdí, las perdí por, literalmente, que el rival tenía la única respuesta, la única carta en toda la baraja, en una baraja de 50, que le daba la vuelta a la partida. Es así, es un juego de cartas y puede ocurrir, al igual que tú puedes tener la única respuesta que le jode la jugada al rival, pues el rival puede tener lo mismo. Y os explico la situación. El rival tenía únicamente una vida y yo tenía Tamer de memoria, ¿ok? Un bicho en campo, preparado para atacar al rival, y un Tamer para poder evolucionar y atacar. Total, ¿qué es lo que me juega el rival en el último turno? Que me pasa a 3, obviamente por mi Tamer de memoria, Ice Wall. ¿Esto qué hace? Que cada vez que ataques pierdes 2 de energía. Entonces yo tenía mi Lethal, yo había preparado mi Lethal, tenía 2 bichos en campo, con uno le quito la última vida, y el otro, bueno, y al atacar pierdo 2 de energía, me pongo en 1... Y el otro ya me impide totalmente atacar porque primero tendría que evolucionar por 2 y ya directamente pasaría a turno. De nuevo, pues bueno, la única carta de 50 en la baraja que le daba la victoria y la tenía en la mano o la robó, que a mí me dijo que la acababa de robar. Entonces, pues bueno, suerte de las cartas, ¿no? Es lo que hay. De nuevo, no se puede competir contra eso. Si el rival tenía la única carta en toda su baraja que le permitía ganar, pues bueno, es lo que hay. Y luego la otra partida que gané, que perdí, perdón, me acuerdo perfectamente porque tenía la partida totalmente ganada, tenía
4 o 5 bichos en mesa, literal. Algunos de ellos sin sources, con lo cual activaba sus Sorayous, que ahí es donde os digo que esta carta para mí es la más fuerte del juego. Entonces, mi rival se fue a 6 o 7 de energía. Lo cual obviamente es malísimo, pero digo, bueno, tengo 5 vidas, literalmente no me había quitado ninguna vida. Mi rival tiene una, en el siguiente turno le hago lethal, ya está, porque tengo dos híbridos, o sea, tengo dos tamers, con lo cual en el siguiente turno voy a poder atacar sí o sí y voy a poder ganar. Pues bueno, ¿qué pasó? Empezó a robar con esos 7 de memoria y lo que sacó en un momento fue Azulongmon, que para quien no lo sepa es una de mis cartas favoritas, es uno de los decks que estuve jugando durante todo BT6. Y literalmente en un turno me quitó las 5 vidas. De nuevo tenía en la mano la única carta en toda su baraja que le permitía darle la vuelta a la partida. De nuevo, pues bueno, son cartas y es lo que hay y puede ocurrir. Así que turno, tenía Modoki en el campo, así que supongo que se había preparado bien para la jugada, no lo sé. También me dijo que acababa de robar el Azulongmon. No sé si me estaba vacilando, la verdad. Pero también me dijo que acababa de robar el Azulongmon. Y el Azulongmon me quitó 4 o 5 vidas y luego pues me remató con otra cosa. El Azulongmon Tech, que es una muy buena carta, esto supongo que lo puedo comparar con... O sea, lo puedo comparar, se lo puede atribuir al rival como buen deck building, ya está. O sea, al final Azulong en este meta creo que está bastante bien. Quitas una Source, muchos de los bichos van a venir directamente desde un Tamer, así que solo van a tener una. Oye, está muy bien, es una muy buena carta. Yo no la metí porque le dejo demasiado cariño a esta serpiente y quiero un deck solo y exclusivamente para él. Así que, sin más, me quito las 5 vidas y me ganó en un solo turno. De yo ir 5 a 1 a mi rival matarme directamente. Entonces, pues bueno. ¿Por qué digo que esta ronda la debería haber ganado y esto habría cambiado todo el torneo? Obviamente, si en la ronda 1 ganas, vas a la ronda 2 contra una persona que ha ganado la ronda 1 también y la ronda 2 la pierdo. Si la ronda 2 la hubiese ganado, todo esto de después no hubiese ocurrido, hubiese ocurrido de otra forma. A lo mejor habría perdido, a lo mejor habría ganado, pero hubiese ocurrido de otra forma. ¿Qué es lo que pasa? No tengo mindset para competir. No tengo mindset para competir o no tengo la cara dura que hace falta para competir. Os explico por qué. Yo en otros torneos, que ya sabéis que participo en bastantes torneos, sobre todo locales y for fun, etcétera, que los organiza muchos Mystic, os recomiendo participar. He jugado en algunas ocasiones contra algunas personas que me han hecho lo que yo debería haber hecho en esta situación. Os pongo en situación, ¿vale? En Digimon Card Game hay algunas cartas que tienen efectos mandatorios, es decir, efectos que tienes que hacer sí o sí. Y hay otras cosas en Digimon Card Game que puedes hacer de forma opcional, si tú quieres. ¿Qué es lo que pasa? Los efectos mandatorios tienen que ocurrir. Te guste o no te guste, es así. Uno de los ejemplos más claros de esto es el de esta carta. Esta carta lo que hace es, revisas en tu seguridad y tienes que coger sí o sí una carta. Si esa carta es amarilla, recuperas vida. Entonces, hay ocasiones, como estas cartas se juegan en barajas híbridas, de dos colores, o incluso tres en algunos casos, en las cuales revisas tu seguridad, no hay nada amarillo, pero tienes que cogerlo igual, porque estás obligado. Entonces, no puedes hacerte el recovery, es decir, pierdes directamente una vida por culpa de esta carta. Entonces, pues bueno, este es uno de los ejemplos de cartas mandatorias que te obligan a hacer cosas. Y yo me acuerdo perfectamente, y siempre me acordaré, de una partida en la cual jugué contra un jugador, contra el cual he jugado bastantes veces, en la cual se me olvidó hacer un efecto mandatorio. Y justo en la jugada de después, dije, hostia, tendría que haber hecho esto. ¿Puedo hacerlo ahora? Y me dijo, no. ¿Sabéis? O sea, me dijo, no, no puedes hacerlo. Lo peor es que me lo dijo algo en plan de, no puedes hacerlo, vamos a jugar bien. Cuando justo unas jugadas antes había pasado exactamente lo mismo y a su favor se resolvió una situación exactamente igual. Una jugada en la que había faltado algo por hacer y se hizo, porque yo lo permití. Sin embargo, mi rival no lo permitió contra mí. Pues en esta partida pasaron cosas de estas. Por si no lo sabéis, en Digimon los turnos se basan en fases. Fase de robo, de restandeo, de hacheo y fase main, la fase principal. Si te saltas la fase de hacheo, si no haces la fase de hacheo, es decir, no subes el Digimon, no sacas el huevito, la has perdido. Si tú empiezas tu fase main, no puedes hacer nada con tu huevito. Pues ya os digo yo que durante esta partida debí ser esa persona que a mí no me permitió hacer las cosas y no debí permitir ciertas cosas. Cosas como jugar un par de cartas y decir, ah, y hacheo, que se me ha olvidado. O jugar un par de cartas y decir, ah, y subo el huevo, que se me ha olvidado. Este tipo de cosas, no tengo maldad o soy subnormal.
porque debería pararlo. Yo debería pararlo porque obviamente estoy supuestamente compitiendo, mi rival ha hecho un misplay y no le debo permitir ganar ventaja si ha hecho un misplay. Pues yo, como soy subnormal, pues lo permití. Y ya está. Y a partir de ahí, pues bueno, eso pasó en un par de partidas, ya os digo. Hubo una vez que se le olvidó sacar el huevo y otra vez que se le olvidó subirlo. Y en las dos ocasiones le permití sacar el huevo y en la otra ocasión le permití subir el Digimon. No debería, no debería. ¿Lo hice? Sí, pues porque creo que la gente que no te deja hacer eso es un poco desagradable. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero es lo que hay, es la sensación que tengo y es lo que hay. Yesmon 2-1, también buenas sensaciones, la verdad. Y luego, a partir de aquí, Mental Boom. Rookie Rush. Cómo odio esta baraja. No a la gente que la juega, ¿vale? No me crucifiquéis. Cómo odio esta baraja creada por y para monos. Es lo que hay. O sea, de verdad. Es que no tiene sentido. O sea, para quien no lo sepa, Rookie Rush se basa en jugar bastantes bichos de este estilo. Que cuestan muy poquita energía. Y que lo único que haces es ponerlos en la mesa y cuando tengas suficientes para matar al rival, pegas. Así funciona Rookie Rush. Pues bueno, más allá de que este deck es súper desagradable, pues me ganó la primera partida porque tenía Lethal y la última seguridad del rival era un Hammer Spark, así que pasé turno y no pude ganar. Y luego la siguiente partida, pues sí, sencillamente me estampó. Hay una carta que se juega en ese mazo que se llama Spiral Masquerade, que lo que hace es permitirte limpiar mesa. Por cada bicho que tengas en campo, haces menos 3.000 a la mesa. Pues bueno, lo que se limita es eso, bajar en cada turno 3-4 bichos y llega un momento en el que, por algún motivo, siempre tiene esta carta en la mano y te limpia toda la mesa. Y, pues bueno, tú reseteas y el rival sigue teniendo 8 bichos en campo. Y ya está, y te gana, y punto. Me pareció muy desagradable. Perdí la primera por un robo, por el Hammer Spark, es lo que hay. De nuevo, pues la suerte de las cartas. Y la segunda, me sideé los Mecanoris. Que para quien no lo sepa, pues el side estaba permitido en este torneo. Y yo me llevé dos de estos. Para ver si los robaba y podía parar un poco la agresión. Este es un bicho que si bloquea y mata, se vuelve a enderezar. Que no hubiese servido para nada porque me tiro un Spiral y pierdo igual, ¿no? Pero la cosa es que revisé luego en esa misma partida dónde estaban estos Mecanoris. Y casualmente uno estaba en la posición 47 de la baraja y el otro en la 43. Esa partida estaba destinada a perderla, ya está, no pasa absolutamente nada. Y a partir de aquí ya hice un poco de mental boom. Perdí esta ronda en literalmente 15 minutos de los 50 y ya estaba de muy mala hostia. O sea, me cabré mucho, no. Me parece un mazo muy desagradable y ya os digo, me dio asco en BT5, me dio asco en BT6 y desapareció. Y digo, pues no habrá ningún Rookie Rush, ¿no? En este torneo. Está la morada esta agro que se está jugando ahora, pero no habrá ningún Rookie Rush, toma. Te comes uno. Campeón. Y ya, pues bueno, a partir de aquí, 2-2 y Mental Boom. Siguiente ronda, jugué contra Gerardo, un chico de los hachos, que me partió la cara. O sea, jugó mucho mejor que yo. Él vio los Sorayous y yo no los vi. De nuevo, me he dado cuenta de la importancia de esta carta. Y aparte que Gerardo juega mil veces mejor que yo. Y mucha gente del torneo juega mil veces mejor que yo. Por no decir que la mayoría del torneo juega mil veces mejor que yo. Yo practico muy poquito. No es lo que hay, ¿no? Entre que no tengo tiempo y el poco tiempo que tengo, lo invierto también en otros hobbies que tengo. Hay gente que solo le dedica su hobby a las cartas y al practicar mucho más, pues es mejor jugador. Yo reconozco que soy mal jugador. Y por último, en ronda 6 me tocó contra un híbridos verdes, que de nuevo pues os he mencionado que me parece de los decks más poderosos del juego ahora mismo. Y este sí que igual lo acabo jugando. ¿Por qué? Porque me gusta. O sea, no porque sea tier 1. Lo voy a jugar porque me gusta, porque me parece interesante. Este deck no me gustaba y lo jugué igual. Y por eso os digo que no me lo pasé bien. Y no volveré a repetirlo. Nunca más volveré a jugar un deck simplemente porque sea tier 1. O porque sea tier 0. Y aquí lo hice. Y sabía que iba a salir mal. Porque, uno, no lo había practicado. Y dos, no me gusta. Y bueno, y salió mal. Ya está. ¿Podría haber salido mejor? Sí, por supuesto. El deck funcionó muy bien. De nuevo, hasta la ronda 3. Yo considero. Bueno, y la ronda 4 también. Yo considero que la jugué muy bien. Pero bueno, de nuevo, la ronda 2 la perdí por permitirle al rival corregir jugadas y por robos, entre comillas, ¿no? Por mala suerte. Y a partir de aquí, pues bueno, esta ronda la perdí full tilted. Esta ronda contra Gerardo muy de buen rollo, de verdad, pero jugó mucho mejor que yo. Y esta ronda yo creo que tengo las de perder contra híbridos verdes. Creo que híbridos verdes es mucho mejor. O sea, en un matchup directo contra híbridos azules
creo que verdes funciona mejor. Así que sin más. Probaré esta baraja y probaré bastantes más. Tengo ahora estoy en proceso de búsqueda de las barajas que más me gustan del metajuego. O que vaya creando yo para poder divertirme. Así que lo iremos viendo. ¿Qué es lo que busco yo? Divertirme. Yo a priori sé que no voy a ganar ningún torneo. Si en algún momento voy y gano, oye, enhorabuena y bien jugado y todo lo que quieras. Pero a priori no. Mi intención no es ganar. Yo voy más bien a divertirme. Por lo menos a este tipo de juegos. Es mi forma de verlo. De nuevo, no me hace ni mejor ni peor. Me hace, pues yo. De hecho, pues bueno, me hace un poco gilipollas por ir a los torneos con intención de trolear. O con intención de no topear. Pero bueno, tampoco puedo pedir más cuando no practico tanto. En fin, hasta aquí el videito, gente. Muchas gracias por ver el vídeo. Me lo he pasado muy bien comentando qué tal me fue el torneo. Me lo habéis preguntado bastantes de vosotros. Y espero que os haya servido y a la gente que le interese, pues que bueno, que haya disfrutado del contenido. Pequeño consejo para el caza del futuro y pequeño consejo para todos vosotros. No dejéis que vuestro rival rehaga jugadas. Porque, pues bueno, pues la han liado, ¿no? Haced lo que me hacen a mí. Que es, no, la han liado. O te se te ha olvidado esto, te jodes. Es lo que hay. Que de hecho en algunas de esas ocasiones, de nuevo, no sé si lo he comentado, pero si llamas al juez, el juez te da la razón. Warning para los dos y sigue la partida con la jugada que tú hayas hecho. No lo hice porque me parece impertinente. Debería hacerlo, pero bueno, es lo que hay. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Digimon Card Game. Y nos vemos en el próximo.